Shabbat depois Mincha. O que pode ser? Isso é uma forma, um caminho. Ele disse, antes de Filat Mincha, eu recebi o Shabbat exato depois terminamos Mincha. Sirve ou não sirve? E se vai servir este assunto, é grande. Se pode servir somente este Shabbat ou para todo o Shabbat do ano. Eu recebi o Shabbat depois de Filat Mincha de todo o Shabbat do ano. Assim, está com vida muito fácil. Ahorita não necessita sempre recordar, está recebendo o Shabbat, recebendo o Shabbat. Com uma vez, recebeu o Shabbat do ano. Termina Mincha antes de Filat. Entonces los pasquim dijeron, hay aquí dos asuntos. Si recibir Shabbat es neder, de recibir como neder, puede recibir Shabbat. Porque puede hacer neder para el tiempo, para futuro. Pero algunos pasquim dijeron, recibir Shabbat es, cuando tú dices yo recibir Shabbat, ¿qué pasa? Yo como uso Shabbat grande. Este Shabbat considera Shabbat de Oraita, según algunos pasquim. Necesitan el tiempo. No puede ser para el futuro. No existe este cosa. Solamente ahorita, yo recibir Shabbat, recibir Shabbat. Si no recibir Shabbat, recibir Shabbat. Cuando preguntaron esta pregunta a Rabbi Yashiv, él dijo, según la opinión de él, más parecido el primero. ¿Qué quiere decir? Es como Neder, él puede recibir Shabbat. Ah, futuro. Pero él pidió solamente una Shabbat. Cada Shabbat, Shabbat. No para año. Año no. Si recibes cada Shabbat, está diciendo, yo voy a recibir Shabbat en este tiempo. Pero si suena el teléfono o alguna cosa. Hay ones, no puede contestar. Recibió Shabbat. Recibió Shabbat, no puede contestar. Pero no puede decir no recibo. No. Recibió Shabbat, recibió Shabbat. No, está Shabbat hablando en Tarim, como cualquier medio. No es fácil estar tan interrumpido de este asunto. Una persona se fue para comprar un anillo. En el anillo, él pidió a la persona que vendió de poner ahí un diamante. El diamante vale $3,000. ¿Está bien? Puso el anillo, puso adentro el diamante. Él dio el anillo a la esposa. Un regalo para nació un bebé. Ella temó, se fue a una fiesta y cayó el anillo. Ella mostró el anillo a la persona. ¿Qué hizo? Él dijo la verdad, es verdad. Este culpa mío. Cuando vio cómo está, ¿qué hizo? No hizo bien. Se cayó la piedra. Por este, la piedra no hizo bien. Por este motivo la piedra cayó. Pero no es culpa de ella, es culpa mía. Él reconoce culpa de Dios. Ahorita necesita pagar. ¿Culpa de quién, perdón? Culpa de él. El joyero. El joyero. El joyero dijo de no hizo bien, no amarró bien. Era diamante. Tiene que pagar. Hizo mal la cosa. Es como grama. Más fácil decir es grama de grama fatur. Pero hay una cosa. Humanim considera como shomrim. De shomer. Él cuando dio a ellas conseguir shomer, porque no dijo de no puso bien. Por este motivo, los pasquín dijeron que necesita pagar el diamante. Porque de no hizo bien, él reconoce. Si no reconoce, es otra cosa. Si reconoce de él, y por él pasó así, él necesita pagar el diamante.